con ustedes. Así es, abogado Pablo Gerardo Matamoros, dice que aquí en el sector de la residencial de Centroamérica, un motociclista iba arrebatando a un carro cisterna y al cruzarlo, el otro venía a alta velocidad, por lo que chocaron de frente, por lo que ha resultado esta persona herida, esto en el sector de la residencial Centroamérica. Si no hay más consultas, abogado, regresamos a estudios de HRH Televisión. Digital.